Hoy, en Hawái, a tan solo 8 kilómetros de las playas de Monterrico, es el escenario donde veremos el nacimiento de cientos de nuevas tortugas ante la presencia de turistas y voluntarios de diversos países, los cuales han acudido a la región atraídos por el Festival de Tortugas Marinas. El futuro económico de la Reserva Natural de Monterrico, Hawái, puede basarse en el desarrollo turístico y la biodiversidad del área costera. El avistaje de tortugas desovando en la playa y las liberaciones de tortuguitas neonatas despiertan fascinación y atraen turismo nacional como extranjero. Los hoteles del área que respaldan estas acciones que les damos a conocer les invitan a pernoctar con ellos y pasar un fin de semana emocionante en las aguas espumosas y cálidas de la Costa Sur en compañía de sus familias. No solo en fines de semana los pueden visitar, entre semana también les esperan con los brazos abiertos. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y estoy aquí para llevarles desde Monterrico de los secretos mejor guardados de las tortugas marinas. Estará conmigo el excelentísimo señor embajador de Taiwán, Adolfo Sun. Después del corte comercial, volvemos. El mejor spa ya está en Guatemala. B-Spa no es un simple spa. Ha salido a la vanguardia con aparatología de tecnología europea. El staff de profesionales te harán tu propio protocolo de tratamientos y seguimiento personalizado. Te consentirán en el área de faciales, salón de belleza, reducción de medidas y lifting anti-aging. ¿Quieres deshacerte de la celulitis o un levantamiento de glúteos? Todo esto y más lo encontrarás en B. Asesoría de imagen personal y estética con 29 años de experiencia. De Lorena Morales, B. El mundo es un ambiente hostil muchas veces, pero esto permite guardar el equilibrio entre las especies. Sin embargo, es lamentable que sea la amenaza humana una de las principales para las especies, cuando ellas pueden sernos útiles sin necesidad de que sean destruidas. El turismo es una de esas maneras. ¿Tú crees que ha variado con los años, con este festival, la concientización de los colectores de huevos de tortuga para que no se extingan estas tortuguitas? Creo que el mensaje ha llegado a las personas de la comunidad. Personalmente te puedo decir que conozco tres o más personas que en vez de donar el 20% ya se comen el 26%, ya comercializan el 20% y dejan el 80% para guardar las tortugas. ¡Qué maravilla! Entonces, personalmente te puedo contar que este año lo vi. Entonces creo que la conciencia se está creando, es a pasos de tortuga. Entonces, pero creo que es un trabajo que se ha hecho por varios años y la gente ha sido consciente de eso. Creo que sí vamos mejorando. Si se sigan así, puede haber un gran desarrollo turístico en esta región y eso ayuda a los guatemaltecos y a Guatemala. Pero mira, yo lo que estoy pensando es que si todos los guatemaltecos vinieran a conocer lo que es este festival, tendríamos un auge impresionante. Así que estamos invitando a todas aquellas personas que están en Guatemala, en el resto de los departamentos de Guatemala, para que vengan a este festival. Hay tiempo para que las personas vengan a vivir. Es una experiencia realmente lo que se vive con las parlamitas. Es algo muy bonito que ojalá que la gente lo pueda venir a vivir. Si te apasiona la naturaleza en su máxima expresión, vívelo con nosotros y asiste a una actividad de desove y liberación de tortugas marinas en octubre, noviembre y diciembre. Las playas de Monterrico y Hawái te esperan. Visita alguno de estos hoteles.
estarás en primera fila brillando y divirtiéndote al lado de tu familia. ¡Llégate! Deleitarse con el sol de Monterrico, ver estas playas espectaculares y convivir con la gente linda que está liberando tortugas es algo que para mí es muy especial. No se vayan, regresamos después de la trivia y corte comercial. Trivia. ¿Qué significa Utsava en idioma maya? A. Playa grande. B. Arenas negras. C. Buena costa. La respuesta cuando regresemos. Para llegar a lugares extremos, debo estar en forma. Y para ello voy a Genesis Gym, donde aplican en mí técnicas distintas. ¿Sabes qué? Lo nuestro es diferente. Sanity, un sistema de entrenamiento único y personalizado, con una combinación de máquinas de fuerza para que realices tus ejercicios de una forma cómoda y segura, y movimientos funcionales. Nuestra experiencia hace la diferencia. La respuesta a la trivia es la C. Utsava significa buena costa en idioma maya. La Reserva Natural de la Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre, ARCAS, se encuentra ubicada en Hawái. Dicha asociación es de gran importancia porque posee el tortugario más productivo de la región y así lo demuestran los números en los últimos 10 años, ya que la temporada pasada se incubaron casi 47,000 huevos de tortuga. Nada se compara con el emocionante acontecimiento de ver tortuguitas bebés naciendo. Razón por la que Eduardo Mérida, director del Parque de Hawái de ARCAS, nos dio un pequeño recorrido para conocer la reserva. Eduardo, cuéntanos, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Vamos a liberar tortuguitas, ¿verdad? Que son las recién nacidas, pero estamos viendo una serie de cosas aquí que nos tienes que explicar de qué se trata, pues, ¿verdad? ¿Nos podrías tú explicar de qué se trata esto que estamos viendo acá? Abramos la puerta y entremos con las cámaras. Bueno, lo que están viendo ahorita es el tortugario, es el área donde traemos los huevos colectados por los voluntarios, por los huevos obtenidos de donaciones, y generalmente los enterramos a una profundidad de 40 centímetros, y cada nido representa una paletita blanca, es un número correlativo. Generalmente el promedio de huevos en cada nido es de 40 a 60 huevos, digamos, y después de 45 o 50 días los bebés van a nacer. O sea que en cada uno de estos orificios aquí tienen 40 huevos. 40 huevos. Maravilla. Este tortugario, aunque las instalaciones son viejitas, funciona muy bien. Tiene capacidad para 25,000 huevos sembrados. Y el otro pequeño que tenemos enfrente tiene capacidad para 10,000. ¡Ay, mira, si aquí están las tortuguitas! Neonatas les llaman, ¿verdad? Sí, ¡qué lindas! ¡Ay, mira, qué lindas! Yo creo que ellas no saben lo que está pasando, ¿eh? Pero ya están desesperadas por llegar al mar. Si te apasiona la naturaleza en su máxima expresión, vívelo con nosotros y asiste a una actividad de desove y liberación de tortugas marinas en octubre, noviembre y diciembre. Las playas de Monterrico y Hawái te esperan. Visita alguno de estos hoteles. Estarás en primera fila brillando y divirtiéndote al lado de tu familia. ¡Llégate!
Empezamos con Juan José, Marvin, Philip y Luela. Y ellos son todos voluntarios de ARCAS. Estamos muy emocionados de que en Guatemala existan chicos que quieran venir de otros países para ayudar a que las tortugas marinas sobrevivan. ¿Cuál es tu mejor experiencia acá? Pues la verdad, nomás el hecho de poder contribuir con la ecología marina, ya que aunque sea un grano el que uno aporte, eso hará la diferencia en el mundo, porque se necesita más personas que tomen iniciativa ecológica para de verdad hacer un cambio. ¿Y tú eres de? Alemania. Pero también hablas español. Un poco. ¿Cuál es tu experiencia? Es una buena experiencia. Estoy aquí para 3 semanas y pienso que es muy importante para conservar las tortugas. And why are you here? I'm here for 6 months because I'm finished with school. And I like Guatemala. I have friends in Germany. They are every year here. And the same here is so beautiful and I love it. I work in Norway, but I have a year off. So I wanted to travel and do some volunteer work. Bueno, como este es un programa internacional, estamos seguros que muchos otros chicos alrededor del mundo nos están sintonizando y querrán venir a Guatemala en otros próximos años. Dentro de la reserva de ARCAS en Hawái, se tuvo la oportunidad de ver la colocación de huevos en la arena como parte del proceso de incubación de tortugas. ¿Cómo sabemos cuando ya los huevos están a punto de eclosionar? Porque en medio del nido se hace un hoyo hacia adentro. Y ya sabemos que están nacidos y después de 2 días suben a la superficie. Señor embajador, quiero presentarle a Miriam Monterroso. Ella es la directora de ARCAS y están haciendo una grandísima labor aquí en el Pacífico. Yo estoy muy contenta que estés en Los Secretos Mejor Guardados. Muchas gracias, Vida, y muchas gracias, señor embajador, por tenerlos visitándonos este día tan lindo aquí en la costa del Pacífico. Bienvenido. Me imagino que usted tiene algunas preguntas que hacerle a la directora, señor embajador. ¿Por qué se hace este evento después de la Unión APEC anual en Hawái? Sí, porque es realmente un secreto mejor guardado que estamos en un lugar llamado Hawái. Bueno, realmente pues es una coincidencia. También es el secreto mejor guardado de que en Guatemala existe Hawái. Solo que es una playa tan linda como la de Hawái. El evento no es político, el evento es un evento de alegría porque aquí celebramos a nuestra tortuga marina que viene a desovar en las costas del Pacífico de Guatemala. Es muy importante para Guatemala la conservación de esta especie. Tenemos 2 especies, que es la tortuga parlama y la tortuga baule. Y entonces las comunidades de la costa sur del Pacífico es una manera de ayudar a su subsistencia económica. Esta especie y es para concientizar a la población de que debemos de conservar esta especie si queremos que siga ella viviendo y que también la comunidad continúe apoyándose económicamente con la especie. Y en su país, señor embajador, en su país, ¿qué tortugas tenemos? Ahí tenemos 5 especies de tortuga marina. Tenemos, pero últimamente está disminuyéndose. Por eso queremos hacer un llamado y tenemos que cuidar a estos animales marinas y no tenemos que comer su huevo, no tenemos que comer su carne. Ellos también tienen el mismo derecho, igual que el ser humano, de vivir en este planeta. Claro, porque todos estamos conectados y les pasa algo a las tortugas, eventualmente el ser humano también puede llegar a desaparecer, entonces tenemos que tener mucho cuidado con protegerlas. Miriam, ¿algún mensaje especial que tú quieras darle a nuestros amigos televidentes acerca de la protección de estas tortugas? Bueno, como dijo el señor embajador, estas especies tienen el derecho a vivir, son como nosotros, y yo no sé si los animales son capaces de pensar, pero sí son capaces de sufrir y por eso debemos de considerarlos nuestros semejantes, a proteger la tortuga marina.
Si te apasiona la naturaleza en su máxima expresión, vívelo con nosotros y asiste a una actividad de desove y liberación de tortugas marinas en octubre, noviembre y diciembre. Las playas de Monterrico y Hawái te esperan. Visita alguno de estos hoteles. Estarás en primera fila brillando y divirtiéndote al lado de tu familia. ¡Llégate! Luego del recorrido por la Reserva de Arcas en Hawái, tuvimos la oportunidad de presenciar lo que sería la segunda liberación de tortugas. Pero en esta ocasión es durante la madrugada, al salir el sol. Esto después de una trivia y corte comercial. Trivia. En promedio, ¿cuántas semanas colaboran en Arcas los voluntarios de otros países? A. 3 meses. B. 3 semanas. C. 3 años. La respuesta cuando regresemos del corte. Hola amigos y amigas, soy Vida Amor de Paz y quiero presentarles unos productos de Dermalógica que son realmente sensacionales de la línea H-Smart. Este producto es el Age Reversal Eye Complex. Este producto hace retroceder el tiempo con este innovador tratamiento de noche de la línea H-Smart. El Age Reversal Eye Complex libera su fórmula tecnológicamente microencapsulada para tratar mi piel. Disminuye la pigmentación, suaviza mi piel e iguala su textura, mejorando tono y firmeza. Este producto hace maravillas. La respuesta de la trivia es la B. Los voluntarios que vienen a Guatemala de distintos países permanecen en promedio de 3 semanas en Arcas. Arcas, con proyecto de tortugas marinas, ubicado en el Parque Hawái, es el único tortugario a la fecha que se encarga de liberar tortugas inmediatamente después de que nacen. Esto se hace con ayuda de voluntarios extranjeros que se turnan para tomar las medidas necesarias. Ahora ellas están midiendo las tortuguitas, se miden normalmente largo y ancho de la caparazón. Esta información va a ser de mucha utilidad en el futuro. Generalmente se toma una muestra de 10 tortuguitas por cada nido eclosionado y al final vamos a tener una base de datos que podremos utilizar en el futuro, porque muchas veces también tenemos las mediciones de la madre, entonces también podemos hacer comparación entre el tamaño de los bebés y tamaño de las madres. Generalmente se hace en centímetros o en milímetros para usar el sistema métrico decimal, y luego de esto se escribe en el libro donde tenemos un control de qué día se sembraron los huevos, a qué hora, qué día eclosionaron, a qué hora, cuántas en total. Y toda esta información es ingresada a la computadora. Esto lo estamos haciendo por los últimos 6 años. Y así lo demuestran los números en los últimos 10 años. La temporada pasada se sembraron casi 47 mil huevos, siendo así el tortugario más grande de toda la República de Guatemala. Fuimos a ver cómo se liberan las tortugas de día. La idea del proyecto es restablecer la población y luego hacer un trabajo mucho más científico del que ya se hace en la actualidad, tratar de preservar el patrimonio natural y tratar de concientizar a las personas que estos increíbles animales no son mascotas, ni juguetes, ni alimento, sino seres que por más de 2 millones de años han sobrevivido y ahora con la aparición del hombre y sus costumbres se encuentran en peligro. We'll be right back.
Giuseppe. Giuseppe de Italia, es italiano, chicos. Bueno, y cuéntame, ¿te gusta esta actividad? ¿Qué te parece? Yo fui aquí solo por ver este festival de la tortuga, porque es muy famoso. Escuché mucha información de la gente aquí en Guatemala. So, quise de venir aquí por ver este festival. Soy aquí por este festival, porque me gusta mucho. Bueno, me parece que ya estamos haciendo bulla a nivel internacional. Qué bueno que nos conozcan por cosas buenas. Sí, así es. Me encuentro con una chica llamada Alejandra III, que tiene como 24 años de edad. Y ella está feliz aquí en Monte Rico, básicamente en la playa de Hawái. Pero quisiera preguntarte, ¿cuántas tortuguitas has liberado? Ayer liberé dos y hoy liberamos muchas. Fue de otra forma de liberación. Hoy se liberaron todas juntas y ayer era como en la mano, cada quien agarraba su tortuguita. Pero son muchísimas, no las puedo contar, pero es precioso. No se vayan, regresamos después de una trivia y corte comercial. Trivia. ¿Cuántos días lleva el proceso de incubación para que nazcan los neonatos o tortuguitas bebés? A. De 20 a 30 días. B. De 45 a 50 días. C. De 60 a 90 días. La respuesta cuando regresemos del corte comercial. La respuesta es la B. El proceso de incubación de neonatos o tortugas bebés es alrededor de 45 o 50 días. Solo las instituciones autorizadas en las playas de Hawái y Monte Rico, como el SECON de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los tortugarios autorizados cerca de los hoteles y arcas, son las oficiales del control de su nacimiento y de su liberación. Estas instituciones se manejan con voluntarios nacionales como extranjeros, pero nos dan la oportunidad de visitarles y tener contacto directo con las tortuguitas. Hace unos 5 años atrás, pues el proyecto solamente liberaba de 8.000 a 10.000 tortuguitas, y ahora por este proyecto, que se ha vuelto un proyecto pues bastante grande en el ámbito de que las liberaciones de tortuguitas se han programado mucho y todo con turistas. Entonces hemos logrado llegar hasta acá, incubar 42.000 huevos de tortuga la temporada pasada. Estas son las normas básicas para ver un desove. Manténgase al menos a unos 3 metros y nunca se ponga enfrente de la tortuga. Siempre quédese detrás, sobre todo cuando esté desovando. Manténgase en silencio y no se mueva. En vez de eso, siéntese silenciosamente y disfrute de este maravilloso regalo que la vida le ha ofrecido. No se olvide de quitarse del paso cuando la tortuga trate de regresar al mar. No forme un círculo alrededor de la tortuga. Esto puede ser muy estresante para ella. Si es de noche, no la alumbre. No le permitirá desovar, ni tampoco tome fotos con flash. Si encuentra un nido con crías naciendo, no toque a las tortuguitas. Cualquier bacteria, repelente o resto de comida puede ser perjudicial para la supervivencia de estas pequeñitas criaturas. ¡Ah! Y lávese las manos y no tire basura. Un animal tan pequeño, ¿verdad?, como es el valor de la vida, comienza a luchar, a nacer, a salir de la tierra, a luchar contra un montón de depredadores, ¿verdad?, hasta llegar a su punto final y poder después nuevamente reproducir y venir a estos nuevos lugares a seguir el ciclo. Si te apasiona la naturaleza en su máxima expresión, vívelo con nosotros y asiste a una actividad de desove y liberación de tortugas marinas en octubre, noviembre y diciembre. Las playas de Monte Rico y Hawái te esperan. Visita alguno de estos hoteles.
estarás en primera fila brillando y divirtiéndote al lado de tu familia. ¡Llégate! En estas playas del Pacífico también ovoposita la tortuga baule con el nombre en inglés leatherback, nombre científico Thermochelys coriacea. Ese sí es un problema en los últimos 10 años porque 90% de la población ha desaparecido del Pacífico y solo quedan algunas. Es una lástima. La baule puede llegar a medir hasta 2 metros de largo y puede navegar enormes distancias. Ovopositan en promedio como 60 huevos, pero la viabilidad máxima es 3/5 partes. Son muy frágiles y delicadas. Si no se liberan inmediatamente, pueden morir en 15 minutos. Tardan en eclosionar alrededor de 60 días y ovopositan generalmente en diciembre y enero y nacen en marzo. Vale mucho el que participemos todos en la conservación de estas especies. Dejemos de consumir huevos de parlama o caldo de tortuga. Nuestras generaciones lo agradecerán. Esto ha sido todo por hoy en los secretos mejor guardados de las tortugas marinas. Recordemos que despertando la conciencia del individuo, nace la esperanza de un planeta mejor. Hasta pronto.